¿O no pongo partido? Sí, se ve. Ok, entonces, determina los primeros cuatro términos de la sucesión aritmética. Es una sucesión aritmética. Ahora, cuando dice D, diferencia. es la misma razón que yo llamo R. Ok. Que es la diferencia entre un término y el siguiente. Ok, ok. O sea, es una sucesión aritmética con D o R. ¿No? Ok. A mí me gusta llamarlo más R, pero ahí lo llaman D, pero me gusta llamarlo más R como razón. ¿No? Mientras que ahí lo toman como diferencia. ¿Ya? Uh -huh. Voy a ponerle R o D, porque las fórmulas todas aparecen en la... Ah, bueno, voy a ponerle D porque tengo unas fórmulas con D. Ok. D igual a menos 3. Ese es un dato, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ¿Qué otro dato dan? Porque ahí no se entiende bien. A su 1 da 7, ¿no es así? Sí. A su 1 da 7. Ahora, hay algo ahí que dice que a su e son 7n menos 3. ¿Eso venía en el problema o lo pusiste No, tú? eso lo hice yo. Claro, este sí. Inventando. Te voy a decir por qué. Vamos a ver si es verdad. Voy a poner a su n igual a 7n Menos 3. Miremos una cosa. ¿Cuánto vale el subíndice aquí? 1. Eh, Póngalo aquí. 1. ¿Qué pongo aquí? 1. Eh, ¿Y 7 por 1? 7. Eh, Menos 3. 4. Ah. Tu fórmula me dio que a su 1 daba 4. ¿Sí? Vamos a mirar el problema. Esos números los pusiste tú. 4, sí. 11, 18. Ah, sí. ok. Pero a su 1 es 7. Entonces no puedo llamar a su 1 así porque a su 1 es 7. Y aquí pongo 1 y me da 4. ¿Ya? Okay. O sea que tengo que ponerlo de otra manera para que me cuadre. Para que a su 1 de 7. Si la pongo así, que me parece bien, voy a poner a su n igual. Mira quién sería a su 2. En tu fórmula. Ah, si en tu fórmula le daría, uy, 14 menos 3, 11. Y me daría, 11. O sea, yo creo que le daría la fórmula. El primero es 7 y la diferencia es 3. Ah, pero dice algo. Aritmética. Sí. Ah, si me la dice aritmética, ya son, ya son fórmulas de aritméticas. Uh -huh. ¿No? Ah, sí. me dice que es aritmética. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la sucesión aritmética? Ah. Es que a su n es igual al primero más n menos 1 por la razón, que aquí la llaman diferencia. Esa okay. es la fórmula. Si tú miras aquí, en un trabajo que yo hice a un estudiante, mira la fórmula aquí, ve. Okay. O sea que tienes que revisar de nuevo la fórmula de la sucesión aritmética. ¿eh? Uh -huh. Solamente que aquí yo a veces escribo R, ¿no? ¿Estás de acuerdo uh -huh. conmigo? Sí. Ok. Entonces, teniendo la fórmula, simplemente la reemplazo. Ok. Simplemente la reemplazo. O sea, ya sea que la tenga así, o ya sea que la tengo a su n igual a su 1 más n menos 1 por la razón. Y aquí es la misma, esta. Uh -huh. Es la misma. Solamente la diferencia. Entonces, no con esa fórmula, yo me voy a mi pane. Y empiezo a decir, ¿quiénes son los cuatro primeros? ¿Los cuatro primeros son uno? Pues claro, me tiene que dar él, ¿no? Fíjate que me uh -huh. que, da a su uno. Bueno, a su uno, ¿qué es esto? N igual a uno. A su uno, me da igual y vengo a la fórmula. A su uno más uno menos uno por la diferencia. ¿Cuánto da esta parte? Cero. Ok. Ah, entonces voy a poner un 7 porque me da su 1, ¿no? Uh -huh. El primero es 7, ¿no lo puse aquí? Exacto. ¿Ya? Ah, bueno, es que esta era la fórmula. Claro, esta era la fórmula. Ahora, en la fórmula reemplazo todos los valores que tengo. Para empezar, aquí, sí. la sub... aquí voy a, a poner la fórmula reemplazando todos los valores. Y me da, me da así. A su n, mismo n que es la variable, a su 1 me dieron 7 más n menos 1 por 3, por menos 3, ¿no? Mm -hmm. Menos 3. Eso es la que tengo duda, porque dice menos 3. Esa es la 3? fórmula. Esa es la fórmula. Sí. ¿Qué quiere decir? Que la sucesión, en lugar de estar creciendo, ya estar decreciendo. Ah, ok. ¿Ya? Y entonces si pongo la fórmula que me da la sucesión, ahora sí tengo. A su 1 me da 7 más 0. ¿Sí? Sí. El primero va a ser... O sea cero. que coincide con el dato. La diferencia o razón me la dieron. Ahora, a su 2 daría 7 más 2 menos 1. 1. Más 1. 1, negativo 3. Ah, negativo 3. Menos 3. Y esto es realmente 4. Y 4. Es menos 3. Y a su 3, me da 7. Esto sigue creciendo. Con 3, 3 menos 1, 2. Por la, por la razón o diferencia. Esto me da 1. Y a su 4, me da 7 más. Bueno, ya me di cuenta 0, ah, 1, 2. Está bajando. ¿No? 3 por menos 3. Menos 9 más 7 me da menos 2. Ahí están los cuatro primeros.